exemple. Idees que li podem preguntar també al Josep Salvat. Què tal, com estem? Bon dia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hoy tenemos una opción que sería, lo hemos estado hablando con Maxim, podríamos hacer la entrevista o en castellano o en ruso. Pues mira, en ruso me va muy bien, ¿eh? No, es broma. Bienvenido, Maxim. Bienvenido. Muy buenas. Buen día a todos. Presento primero un poquito el proyecto y después os explicaré quién es Maxim. Presentas en ruso, ¿no? Por eso hemos dicho. No me atrevo. No me atrevo. Bueno, empiezo por Maxim. Maxim Litvinov es nacido en Rusia. Estudió biofísica en una prestigiosa universidad de Moscú. Se licenció en el año 2000 en una Rusia con graves problemas económicos y en un colapso sistémico sin precedentes. Y como nadie en aquella época, se puso a trabajar para la empresa constructora de su padre. Años más tarde se muda a España, viene a España y se entra en el mundo de la construcción, hasta que en el año 2020 empieza a exportar productos de protección para la población desde Rusia de la mano de su socio Anton Konstantinov. Exacto. Y aquí nace Desair. Desair es la compañía que hoy nos explicará Maxim. Desair es una empresa experta en fabricación de soluciones para esterilizar el aire, ¿no? Estamos en el tema del aire limpio, la COVID, etc. Hoy hablaremos de COVID y de aire limpio. Las herramientas que utiliza Desair tienen una capacidad antivírica, antibacteriana, antifúngica y son capaces de eliminar, atención, hasta el 99,9% de los virus y las bacterias en una estancia. Aquí en este plató tendríamos tal vez que incorporar una máquina de Desair. Aquí hay aire que va dando vueltas también por protocolo de seguridad. Uy, tenemos aire máquina, que nos va ventilando. Con el filtro, también, ahora veremos, ¿sí? Ahora veremos. Luego, nota. Mediante las radiaciones ultravioleta C, la tecnología que se utiliza está avalada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno, llegando a concluir que el uso de estos aparatos llega a inactivar el virus SARS-CoV-2 según todos los estudios que se han realizado. Y empezaríamos con la primera pregunta, Maxim. ¿Cómo se os ocurrió la idea de empezar a trabajar con productos de protección biológica, ya que hasta el año pasado no os habíais dedicado? Esto es un proyecto nuevo. A ver, realmente no es un proyecto nuevo. Como he dicho antes, mi socio está dedicado en este tema muchos años. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, nuestros amigos, todos tenemos las máquinas de esterilización de aire en uh-huh. nuestras casas, en los colegios donde están nuestros niños. Y cuando ha llegado la pandemia, hemos decidido empezar a exportar las máquinas que fabricamos en Rusia por aquí. Uh-huh. Para proteger, para ayudar un poco al gobierno, a la población. Y pues es decir que no hemos empezado a trabajar en este sentido en 2020, mucho antes. Uh-huh. ¿Erais conscientes del problema y hacía tiempo que sí, pensabais claro. en la solución? Más de 25 años, tiene la máquina que tenemos fabricada en Rusia, tiene más de 25 años. Uh-huh. Pues no es un tema nuevo, nada. Muy bien. ¿Hasta qué punto es importante una correcta desinfección del aire para garantizar que el espacio sea seguro y esté libre de contagios, ¿no? Porque esto es algo que muchas personas que nos estarán viendo hoy en sus casas se están haciendo esta pregunta. Sí, claro. A ver, esto con el tiempo que pasa ahora, ya entendemos que antes ni yo incluso no he pensado que hay mucho virus, mucha bacteria. Pero ahora vemos que hay sustancias peligrosas, virus, bacterias. Y claro, estamos en un recinto cerrado y no sabemos, estamos aquí ahora 5 personas y no sabemos si alguien tiene gripe. No, es que no solo hablamos de coronavirus famoso. Claro. Aquí tenemos muchos tipos de bacterias. Entonces, por lo menos tener el espacio donde estamos seguro, libre de virus y bacterias, es importante. Muy bien. Explícanos un poquito la tecnología UVC y cómo puede desinfectar una estancia prácticamente en la totalidad. Sí, la muy rápidamente, ¿eh? Sí, la tecnología, sí, puedo hablar horas y horas, pero la tecnología reconocida desde hace más de 70 años. Y las lámparas que emiten radiación ultravioleta
están dentro de una carcasa bien encerrada, con una serie de tapas dentro para que la radiación, es decir, radiación ultravioleta en sí no nos puede dar problemas. Los rayos directos sí que pueden afectar la piel, los ojos. Por eso la tecnología nuestra es encerrar las lámparas dentro de una carcasa y el aire que entra en el aparato se desinfecta en una cámara de desinfección y sale totalmente libre de virus y de bacterias. Uh-huh. Ningún misterio, pero funciona. Por lo tanto, no es perjudicial a las personas. Es decir, lo que hace es limpiar el aire y ya está. No puede perjudicar de ninguna forma porque no existe rayos abiertos, rayos que pueden afectar la piel, los ojos. Entonces también estamos diciendo que no solo sirve para prevenir el COVID o para limpiar cualquier el aire, sino tipo de virus, cualquier tipo de bacteria puede eliminar y elimina. Y esto los estudios nos han enseñado que está a 100%. Pero, a ver, nunca no existe 100% en el mundo, por eso siempre ponemos 99,99, pero en realidad son 100% y tecnología muy efectiva. Muy bien. Y ya para ir acabando, y Elena seguro que ya tiene una pregunta. Sí, la tengo. Ya lo hemos preavisado a Maxi. Ah, muy bien. Le hemos avisado de que tú Perfecto. Haces la pregunta. Es Fantástico. La pregunta. Pero la respuesta también puede ser sorpresa. Me gusta. Vale. Y la última pregunta sería, ¿cambiará la sociedad en materia de protección biológica a raíz de esta eclosión de la pandemia que hemos vivido? ¿Cómo lo ves? Yo diría que sí. Uh-huh. Yo diría que sí porque ahora vemos que cuando se aflojan las restricciones, la gente empieza a pensar. Porque antes, miedo. Miedo y no saben qué va a pasar. Ahora un poco más tranquilo y la gente empieza a mirar porque entienden todos que pandemia ha llegado para quedar. No digo de coronavirus, hay gripe también es, por ejemplo en Rusia, gripe, madre mía, que cierran escuelas, cierran colegios cada invierno. Pues yo creo que la gente ahora, la población, va a aceptar que no puede vivir ya como antes y tiene que tener algún tipo de protección. Uh-huh. Las mascarillas bien, la distancia de seguridad súper bien, pero vivir en las oficinas, en cualquier restaurantes, bares, hoteles, todo, vivir tranquilo, estar tranquilo, uh-huh, es la clave. Es la clave y yo creo que poco a poco la población va llegando a esta conclusión. A ser más consciente de no la necesidad claro. de estar en espacios más protegidos, vamos a decirlo así. Así te parece. Creamos espacios saludables. Muy interesante. Claro. Sí, muy interesante. Siempre sí. traigo invitados interesantes. Siempre. Pero como no domino mucho el tema yo de pandemias y cosas de estas, te voy a preguntar, ¿cuáles son los ingredientes de la ensaladilla rusa original? A ver. ¿Son los mismos que aquí? Esta ensalada no es rusa, es francesa. ¿Pero es de origen ruso? Sí. El nombre, será el nombre. No. Ensalada rusa. Es, ensalada a ver, rusa. Hay varios bueno, tipos. Bueno, que le ponemos ensaladilla. Por ejemplo, ¿tú cómo haces la ensalada rusa? Yo no la hago. Ah. Yo hago otras. ¿Seguro que eres ruso? A ver, ingredientes iguales Patata. Que en España, pero atún no existe. Ah, atún no le ponemos. Sí. El pollo, la ternera, a quien gusta más, no sé. O sea, pero eso es una ensalada francesa. ¿Seguro? Origen francés. En el siglo XIX. No sé. Rusia tenía mucha relación con Francia y desde Francia muchas ¿Puede recetas. Ser? Pues mira que antes de hacerte la pregunta lo miraba en Google, ¿eh? Y me ponía Google original de Rusia. Esto, no sé. Por como eran vecinos, ¿no? Están muy cerca, sí. Hablaron y, oye, le voy a poner bueno, sí, el nombre de Rusia a esta ensaladilla que hacéis y que tanto me gusta, ¿no? Ay, digo pues yo. Igual. Un homenaje. Es como la media luna del croissant. Para hacer otro tema. Algo especial.
tal... Profundizaré más. De ensaladillas rusas y de comidas... Sí, terminamos, luego se diremos a Josep y que siempre, Josep luego... Siempre, terminamos siempre hablando de comida, no sé cómo lo hacemos. Es verdad. A esta hora. Son las horas, es que es la hora de Nacho. És l'hora de Nacho, la hora que Nacho tiene hambre. Sempre soy el culpable, però quan comença ella, mira tu. No, jo també, a les 11 i mitja també, més o menys. Ens veurem amb tu, Josep, la propera setmana? No lo sé todavía. O la otra, un día de estos. Sí, pronto, pronto. Y seguiremos celebrando que es jueves. Antes de verano. Eso seguro, eso seguro. Y yo tengo una última pregunta, Màxim. Yo también lo he buscado en Google, pero no lo he sabido traducir al español o al catalán. ¿Cómo se dice un placer en ruso? Спасибо. Eso es más, un más agradecimiento, ¿no? Sí. Y cuando conoces a alguien y estás encantado de haber estado un rato, ¿también es el mismo concepto? A ver... Sí. Sí. Pues es pasiva. Pasiva. Gracias, gracias por este rato. Es un placer. Zudavolstvo también se puede decir. Ajá. Ya, vale, estoy en español ahora. Ya te has olvidado. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros. Gracias por este rato. Y esperemos que... Se acaba todo, la pandemia, sí, claro. Y vivimos como antes. Claro que sí. Que el mundo vuelva a ser el mundo. Eso. A ver, sí, a ver lo que queremos mejor, todos. Será mejor. Sí, seguro que gracias, sí. Gracias por aquesta estona. Es pasiva gracias, també. Gràcies a ti. I ens trobem d'aquí uns dies. Sí. Merci. Gracias.